Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, haciendo este nuevo programa que tiene que ver con algo del deporte motor a través de la pantalla de CCTV Canal 6 y también estamos para la zona rural a través del sistema UHF. Venimos de una frustración en cuanto a Rally Federal porque la lluvia del pasado fin de semana abortó la competencia que se iba a desarrollar por los caminos de Chivilcoy. En un principio se iba a resolver correrse el venidero fin de semana, el que se avecina, pero está la competencia de Rally Mar y Sierras. Y bueno, el presagio de lluvia, de mal tiempo para el fin de semana, apuró la decisión para que se traslade al 20 de noviembre en Chivilcoy, después de la competencia que se va a llevar a cabo en Ameguino. Estamos hablando del Rally Federal. Pero estuvimos atentos a lo que sucedió con el Turismo 4000 argentino y un excelente tercer puesto de Ayrton Micerda, que ya vamos a revivir, como así también el TC Pista Mouras, donde próximamente estará compitiendo Lautaro Lanzi, que tenía la idea de probar en Olavarría anterior a la competencia. Esto no se pudo desarrollar y estaría probando en los próximos días para estar presente en la próxima fecha, que será en el Roberto Moura de La Plata. También estuvo corriendo el TC Mouras y en el plano internacional tenemos un muy buen material del MotoGP, del World Rally Car, que definió campeonato de la presente temporada. Y vamos a revivir también lo que tiene que ver con nuestros pilotos que el otro fin de semana corrieron en Zárate en el trazado, en el Gran Premio Juan Milán, que nucleó la categoría Paco, pilotos asociados karting del oeste. Vamos a tener algunas imágenes también que nos han cedido nuestros colegas de Arrecifes en cuanto a la concreción de la exitosa fiesta del automovilismo provincial que se llevó a cabo en la vecina ciudad de Arrecifes. Hecha esta presentación, les cuento que tenemos que agradecer a la vasta carpeta publicitaria que nos acompaña y también a Víctor Floco, que está navegando este gran premio de este jueves aquí en CCTV Canal 6 y a través de este programa MotorPress. Nos acomodamos, ponemos primera y ya en un ratito comenzamos con el material preparado. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedado salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una puta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, farín, boloñesco. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos.
mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Ghost Rider, donde podés conseguir todo para viajar. Estamos hablando de motos, ropa térmica, mochilas, parabrisas. Service en general, trabajan con todas las tarjetas. Están en Profesor Montes y Belgrano. Teléfono 430-701. Las Palmeras Bailables, como siempre, anunciando mañana viernes la banda de Marito, Jorge Antonio y su banda. Y recuerden que hasta la una de la mañana las damas no pagan. El sábado, Banda Mambos, el show de Iván Emiliano, entrada antes de la una de la mañana, 70 pesos. La gente de Puma Salto que nos acompaña, que nos ofrece los lubricantes Lubrax, Total y Móvil, nos lleva ahora a la presentación de lo que fue una nueva fecha del Turismo 4000 argentino que se corrió en Olavarría. En el Día de la Madre, en este trazado, hermanos Emiliosi, en la ciudad de Cemento, se presentó una vez más el Turismo 4000 argentino con la presencia del saltense Ayrton Miserda. El auto blanco de Mauricio Selva, que el día sábado, al vencer en la serie, lograba una vez más el campeonato. Por lo tanto, largaba esta competencia Mauricio Selva, siendo ya campeón de la categoría. Tuvo inconvenientes a Ayrton Miserda en la serie. Eso le hizo perder posiciones. Tuvo que largar desde la posición 14. Y ya vamos a ver cómo de a poco elaboró un trabajo estupendo el joven piloto de nuestra ciudad. Volviendo a lo de Selva, el piloto de Urquiza y Pergamino pudo lograr un fin de semana ideal al obtener la décima fecha del año, quedarse con los 54 puntos para poder celebrar el campeonato que, repito, consiguió el día sábado en la misma serie. Fue escoltado Selva en la final por Sebastián Salce y por Ayrton Miserda. Como veíamos, partían Selva y subía. Después un toque de escopa perjudicaba, subía, tenía inconvenientes. Esto producía el ascenso de Máximo Ton Lorenzi. Selva transitaba tercero, después pudo ascender hasta el segundo puesto. Y lo vemos a Ayrton Miserda en una lucha tremenda ahí en ese sector del pelotón. Buen trabajo de escopa también de Jorge Gargaglione y de Pietranera, que en un momento completaban los cinco primeros de la competencia. Después hubo auto de seguridad en el relanzamiento. Ton Lorenzi giraba por delante de Selva y de Escopa. Por allí transitaba Gargaglione, Salce, aprovechando un toque entre Garmendia y Pietranera. Selva adelante. Se iba debajo de la cinta asfáltica. Rodolfo Di Meglio. Y ahí veíamos el tránsito. Un Gargaglione que comenzó a recortar diferencias. Se quedaba Escopa. Selva estaba tercero.
imágenes del turismo 4000 argentino cuando ya veíamos en ascenso a Ayrton Miserda. En esta competencia que, repito, definió campeonato en favor de Mauricio Selva. Después Gargaglione perdía el control de su Chevrolet. Selva ascendía. Y allá veíamos el auto, el Pronut, el piloto representante del Pamperito Saltense, que ofrece mezcla y molienda de cereales en Arufe 175. Ya estaba tercero Ayrton Selva adelante, Salce en el segundo puesto. Iban a terminar detrás Gastón Garmendia, Germán Pietranera. Subía, finalmente pudo terminar sexto. 362 puntos para el piloto que ya desde el año pasado tiene el 1 en sus laterales. Allí va Selva rumbo a una nueva victoria. Festejamos y celebramos el tercer puesto de Ayrton Miserda, evidenciando uno de sus mejores trabajos en la categoría. Pietranera 218 puntos. Ayrton Miserda tiene 184 y medio. Vas por más. La próxima es en La Plata. Perdón, en Concepción del Uruguay, 25 y 27 de noviembre. Final de la competencia. Selva, Salce, Miserda, Garmendia, Pietranera, Subía, Quechichán, Abdala, Claudio Rodríguez, Nicolás Mata, los 10 primeros del clasificador del Turismo 4000 argentino. El podio, la presencia de Ayrton Miserda, como tercero ubicado en esta competencia de Olavarría. Presentó Puma Salto para sus lubricantes Total Móvil y Lubrax. Contento realmente por este trabajo que consiguió Ayrton Miserda en esta competencia. Nos acompañó también PG Polarizados, Confianza y Responsabilidad en Alsina y Güemes, Salto Car Automotores, donde podés llevarte tu Chevrolet 0 kilómetro con el mejor plan en Avenida Italia 61. Nueva pausa en MotorPress, les prometo para después ver lo que es el TC Pista Mouras y el TC Mouras. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre
con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias en su nueva dirección, Profesor Domínguez y Manuel Robador. Haz tus frenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, pastillas, cintas, discos. ¿Dónde? En Corrientes 311. Haz tus frenos. Bien, nos vamos a ir a dos categorías presentados por La Providencia. La Providencia tiene carnes de las mejores, ¿sí? Buena atención, higiene. La Providencia, ahí en la Avenida Mitre. Nos presenta ahora el TC Pista Mouras. Cristina, feliz día, mamá. ¿Por qué esta categoría es presentada si no hubo saltenses? Porque pronto lo va a haber, ¿sí? Porque Lautaro Lanzi con el equipo JPG Racing están trabajando para presentarse en la categoría. Casi con seguridad les podría decir que es en la próxima. Y para ir conociendo a la categoría, Lobalvo, el piloto capitalino, logró la victoria. Este piloto corre para el GF Racing. Fue la segunda fecha de la Copa Coronación. El local Alejandro Weyman tuvo un muy buen trabajo y ante su gente, porque es de Olavarría. Y tercer lugar para Lautaro de la Iglesia. Como las demás categorías, va definiendo campeonato. Triunfo importante de Lobalvo, conduciendo el Torino. Ganó de punta a punta esta competencia al cabo de las 16 vueltas. La Dodge de Weyman terminó en segundo lugar. Y tercero, Lautaro de la Iglesia con Ford. Cuarto, Agustín de Brabandere. Quinto, Mario Valle. Sexto, Jordán Escumburdi. Séptimo, Enzo Pieralici. Octavo, Santiago Álvarez, el piloto de Ferré, que se alejó del equipo de Juan Pablo Giannini. Noveno, Juan Escoltore. Y décimo, Lucas Alonso. Lavadero La Feria, de Walter Torres, lavado de autos, camionetas, camiones, jaulas, tanques. Está en ruta 31, junto a Las Ferias y a Mecas. Soda y agua mineralizada Olego nos acompaña desde Roja, haciendo escala en todas las mesas de nuestra ciudad. El saludo también a OCZ Repuestos, que te espera en su nueva dirección, Croacia 997. Es Croacia y Ricardo Alfonsín. Imágenes del TC Pista Mouras, y gracias a la gentileza de La Providencia tuvimos estas imágenes, que repito, serán familiares o familiarizadas o conocidas, o nos vamos a acostumbrar, porque Lautaro Lanzi prepara el abordaje a esta categoría. Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, nos presenta la categoría que corre junto al TC Pista Mouras, su hermana mayor, el TC Mouras. También tuvo actividad donde Jonathan Vázquez debía ganar si quería luchar por el título, y lo hizo en este autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Se llevó clasificación, serie y final. Corre para, atendido por el equipo de Emilio Satriano. Lo cierto es que Jonathan Vázquez se llevó todos los puntos de Olavarría. Está en la punta
de la Copa Coronación con 88 puntos y medio. Segundo, el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni. Lonera de Simones, soluciones con estilo, transportes, agroindustria. Visítelos en Entre Ríos 138, a metros de Avenida Italia. No te olvides de visitar Alza Cristales Salto, cierres centralizados, alarmas. Visítalos en Doctor Massa 49 1559 8711. TS Mouras en Olavarría, presentado por Pino Hermanos, completo stock en herramientas y además también distintos sectores que ha incorporado. Ferretería Pino Hermanos. Con estas imágenes nos vamos a una nueva pausa en Motor Press. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Para este fin de semana tenemos Super TC 2000 y Fórmula Renault, los zonales de Fedenor en Arrecifes, la novena fecha. El karting del oeste, claro, está supeditado al tiempo. En Chacabuco, el Rally Marisierras. La séptima fecha en Ayacucho, el certamen argentino de motociclismo. La décima fecha en Ramona, en la provincia de Santa Fe. Esto no tiene problema de agua. Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos. La décima octava fecha. Y las motos GP, que coronó a Márquez como nuevo campeón. La decimosexta fecha en Australia. Ahora presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Vamos a recordar lo ocurrido en Zárate
con la categoría Paco, 150 centímetros cúbicos, cuatro tiempos con las participaciones de saltenses, de Mauro Cola Berardino y Dijani Di Mantova como pilotos titulares. Muy bien, nos metemos en la final de la categoría 150. Bien, ahí nos metemos en la final exactamente de la categoría 150 con un sinnúmero de incidentes que tuvieron los pilotos en una categoría que por lo visto no sanciona. Hubo muchos, muchos golpes, muchos fueras de pista que inclusive obligaron a las autoridades a poner el cartel de slow, bandera amarilla para mantener la distancia, pero después un fuerte golpe que se pegaba a uno de los pilotos terminó por complicar el ritmo de carrera. Por supuesto, prevaleció la atención a dicho piloto y se paró con bandera roja para luego terminar por suma de tiempos. Buen arranque de Mauro Cola Berardino, quien transitaba tercero en ese momento con Darío Di Catarina adelante. Mauro Cola Berardino lleva el número 127, ahí está el momento del golpe, quedaba como incrustado en ese sector, lo socorrían al piloto mientras la carrera seguía con distanciamiento entre los pilotos. El 128 de Federico Fabi, que debía reparar. Despistes varios que se producían en esta final de titulares. Era trasladado el piloto, se paraba con bandera roja y en el relanzamiento veíamos un excelente arranque de Mauro Cola Berardino en el tercer lugar, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Otra vez incidentes, varios que quedaban desparramados y la unidad 150 de Gianni Di Mantova en su segunda competencia en el historial. Quien iba a terminar vigésimo en esta final de titulares. Después, en la final de invitados, Malcolm Plastina, con el karting de Mauro Cola Berardino, se iba a quedar con la victoria al llegar tercero, pero al haber dos exclusiones, Malcolm Plastina, junto al segundo puesto de Mauro Cola Berardino, hacía que estos pilotos se quedaran con esta edición del Gran Premio en esta nueva categoría que tiene el karting Paco. Ganó Darío Di Catarina. Fue segundo el 127 de Mauro Cola Berardino. Ahí lo vemos, buzo rojo con vivos blancos. El piloto de Norberto Ainora Maquinarias. El piloto Mbú. Tercero terminó Ezequiel Pais, el Tati Pais. Cuarto, Luciano Lacentra. Quinto, Pablo Bordagaray. Sexto, Diego Massetti. Séptimo, Emiliano Falivene. Octavo, Facundo Antunes. Noveno, Lucas Doblades. Décimo, Marcelo Trapani. Terminaba vigésimo Gianni Di Mantova en su segunda competencia. Estamos hablando de esta categoría 150 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, que ha revolucionado, si se quiere, al karting Paco, con 24 pilotos en pista y con una categoría que no tiene techo, que va a seguir creciendo. Presentó Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Nueva pausa, ya volvemos. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida.
Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okibloat de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Nuestros amigos de Soda y Agua Mineralizada PM, además distribuidor de vinos Crota, nos llevan a la presentación de otra de las categorías que estuvo corriendo en Zárate, la mecánica nacional C. Y ahora les cuento por qué le prestamos atención. Metemos en la final de la categoría. Bien, allí está la final de la categoría mecánica nacional C, con la participación de Francisco Calo, el piloto de la unidad número 6, que tiene la atención del Bordacar, equipo radicado en nuestra ciudad, la familia Bordagaray. No solamente con la atención de Calo, sino también con otros pilotos: Renzo Blota, Rocío Migliore. Y hay que hablar de un excelente desempeño de este chico, Francisco Calo, que al cabo de las 12 vueltas se quedó con la victoria. Segundo terminó Sebastián Cardama, tercero Ignacio López, cuarto Bautista Musso, quinto Francisco Pontón, sexto lugar para Andrada, séptimo Alex Montenegro y octavo puesto para Fabricio Zuffo. Excelente desempeño de este chico Francisco Calo y por supuesto también los méritos para el Bordacar. Equipo de nuestra ciudad, que está trabajando muy bien y con éxitos en esta categoría Paco. Ahí está la unidad número 6, que va rumbo a la victoria. Ahí está el triunfo de Calo, segundo Cardama y tercero Ignacio López, presentado por Soda y Agua PM, distribuidor además de vinos Crota. Y ahora la gente de Puma Salto, que nos ofrece los lubricantes Total, Lubrax y Móvil, nos presenta otra categoría, la Super Paco. La Super Paco, con participación de saltense Martín Bailo, Lucas Selkovic. Días atrás dijimos que Lucas Selkovic no había sido de la partida, fue de la partida, pero lamentablemente, apenas iniciada la competencia, quedó al margen de la misma por un toque bastante, bastante fuerte. Y una vez más, vuelvo a decir, de los incidentes muchos que se producen y que no son sancionados y que seguramente tendrán alguna consecuencia a futuro, esperemos que no, muchos son los toques. Ahí quedaba Gabriel De Luca fuera de carrera prácticamente
porque Hernán Latorre se lo llevaba puesto. Por esto se tuvo que largar nuevamente. Se recurrió a la grilla original. La presencia también del Tincho Bailo con la unidad número 89. Manos permanentemente en alto, indicando toques. Otra vez bandera de Slow, se paraba la competencia. Se reiniciaba la misma, prácticamente soldado. Y van a ver cómo allá atrás, una vez más, se producen incidentes de todo tipo. Como sucedía con la competencia anterior. Lo cierto es que al cabo de la misma fue victoria de Fernando Pitu Hansson. Segundo terminó Gianluca Pistore, tercero Hernán Latorre, cuarto Julián Falivene, quinto Germán Dimaro, sexto Fabrizio Giarelli, séptimo Gabriel De Luca, que fue el que quedó a un costado de la pista y que después en el relanzamiento pudo largar nuevamente por no haberse cumplido una vuelta. Luego quedaron Máximo Estefenón, noveno Nahuel Guiniazú, décimo Quique Yafuso en las 10 primeras posiciones. Undécimo Nicolás Martín, duodécimo Marcelo Buero, luego quedó Tomás Casibagüe, décimo cuarto el Tincho Bailo, el piloto Libereco, décimo quinto Matías Berkovich, décimo sexto Leandro Craco, Pablo Suedberg, con la atención también del Bordacar, décimo octavo Boya, décimo noveno puesto para Rocío Migliore, vigésimo Damián Aguilar, Fabret con vueltas menos, Daniel Del Bianco dio tan solo una vuelta y se quedaban lamentablemente Lucas Selkovich, que después el invitado mejoraba la performance, vigésimo cuarto Tomás Gianetto, vigésimo quinto Fisela y vigésimo sexto Sebastián Bernués. Tal es así que Lucas Selkovich, lo hablábamos con su padre, con Osvaldo, el chasis, se le rompió el chasis. Tuvieron que venir, llevarse otro chasis para poder competir el día siguiente en la final de pilotos invitados y también en una final que se concretó con cambio de pilotos entre titulares e invitados. La única categoría fue la Super Paco, así que cumplimos y corregimos la información de la otra semana porque no lo veíamos en el clasificador a Lucas Selkovich. Después, una vez oficializado el mismo, lamentablemente fue de la partida, pero no pudo girar ni una vuelta por estos incidentes que hablábamos en las otras categorías también. Presentó Puma, Salto, Total, Lubrax y Móvil y hacemos una nueva pausa. Ya, dale. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro.
Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. IM Lubricentro agrega un nuevo servicio, gomería, ahora sí, en IM Lubricentro. Super ofertas de ferrejería Don Ramón en Charra 129, jabón líquido Ariel por 5 litros, 80 pesos. No te olvides que Ghost Rider te viste para tus viajes en moto. Ghost Rider está en Belgrano y Profesor Montes, todas las tarjetas y representante oficial de LS2. ¿Dónde? En Ghost Rider. Gracias a la gentileza de La Providencia de Mitre 780, nos vamos a la presentación y agradecemos el material a la gente de Arrecifes, a nuestros colegas, la fiesta provincial del automovilismo en una nueva edición. ¿Dónde? En Arrecife, claro está. Bien, se llevó a cabo entre sábado y domingo. 15.000 personas aproximadamente estuvieron visitando la misma, a pesar de la lluvia, ¿sí? A pesar de los 50 milímetros, se desarrolló la séptima fiesta provincial del automovilismo, donde mucha gente fue hasta el lugar a sacarse fotos, ¿sí? Estuvieron presentes Norberto Fontana, Agustín Canapino, Josito Di Palma, Juan Cruz Álvarez, Nicky Trocet, Valentín Aguirre, Catalán Magni, Rubén Bula, la familia Di Palma con Tana como su máxima representante. El Flaco Traverso también estuvo presente en Arrecifes. El sábado por la noche se desarrolló una cena de gala en el Salón Regina, donde estuvo presente la CTC exhibiendo la Copa de Oro y la Copa de Plata. Bueno, además hubo distinciones a María Cayetana Picó y a Tana Di Palma, a Carlos Alberto Pairetti y a la Asociación Argentina de Volantes. La Asociación Argentina de Volantes, perdón, entregó una distinción a la familia Di Palma. Durante el día domingo se hizo presente la mayor cantidad de gente en las instalaciones del circuito costanero. Allí hubo espectáculos artísticos, estuvo Fejumas, estuvo Tumbao, también Tarragorros, y se realizó la elección de la reina provincial del automovilismo. La reina de Arrecifes, Mercedes Cavallo, que fue coronada por el intendente de Arrecifes, Javier Olaeta. Esto fue en Arrecifes, el pasado fin de semana, la fiesta provincial del automovilismo, la séptima edición que se desarrolló en esa ciudad. Recordemos que la fiesta nacional se lleva a cabo en Balcarce. Presentó La Providencia de Mitre 780, ofreciéndonos las mejores carnes. Bueno, muy bien, imágenes que agradecemos a nuestros colegas de Arrecifes. Hacemos junto a Víctor Floco una nueva pausa, ¿le parece? Vamos y ya venimos. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200.
Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. El karting Norvac anunció su próxima fecha, será en nuestra ciudad, en Salto, en sentido contrario a cómo se venía corriendo habitualmente, es decir, girarán de oeste a este, la recta será hacia Ruta 32, como para aquel que conoce el escenario, y el día venidero sábado están previstas las pruebas anteriores a la competencia, 29 y 30 de octubre, la fecha pactada entonces en Salto. Nos vamos a ir, gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, a presentarles el desenlace tremendo que hubo en la clase 2 del turismo pista. Fíjense cómo se definió esta competencia. Y Vázquez pelea porque quiere sumar algo más y que no se le escape, o por lo menos aprovechar que lo tiene atrás a Telo. Va a ser Reti, queda ahí la pelea. Cerretti por afuera en el final, se juega Renzo, es a todo nada. Está por afuera Cerretti, se tiró de costado primero. Primero Cerretti, gran maniobra para pasarlo a golpe. Espectacular el pibe, la venía estudiando, se tiró por afuera del curvón y ahora la tendrá que aguantar porque Volpe la tenía en el bolsillo y se le escurre de las manos en el final. Ataca Joaquín Volpe, se calentó la carrera. Gran maniobra de Cerretti con el 7 bravo, con el forcado y de costado Cerretti. Se le complicó a Volpe, se sigue la cuerda para que no se le meta. Terminarán los dos en carrera. Pablito Vázquez se viene frotando las manos. Ahí va Vázquez con todo, Cerretti de costado, el pie derecho a fondo, espectacular. Última vuelta, el chaqueño que busca la primera victoria en la división intermedia del turismo pista. Va Pablo Vázquez, se quiere meter, Vázquez quiere ser segundo. Casi se toca con Joaquín Volpe, aguanta Cerretti. Vázquez ya pelea por la victoria. Va Pablo por afuera, de costado Vázquez, se metió Vázquez por afuera. Vázquez le va a quedar la cuerda a él. Ahí va Volpe, casi se va afuera Cerretti. Va con todo, van los tres, la definen. ¿Quién gana?
esta competencia. Espectacular. Si la hace por la cuerda, la gana Cerretti. Ahí está pegadito. Va Vázquez por afuera. Va Vázquez por afuera. Voy a mirar la línea. Va por adentro. Golpe tremendo. Vázquez por adentro. Va por afuera. Si no va a ganar Pablito. Va Cerretti por el medio. Va golpe. Ahí está Cerretti. Vázquez, 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 Vázquez. Ganó Pablo Vázquez. Ganó Pablo Vázquez. Espectacular. Es una categoría que no atendemos, pero realmente es para disfrutar de esa maniobra. En realidad, esa definición de competencia en la clase 2 del turismo pista fue tremenda la final y la queríamos compartir con ustedes. Hoy es un motorpress bastante enlatado, pero bueno, teniendo en cuenta que no hubo actividad zonal, si se quiere, y esperemos que el próximo fin de semana sí lo haya, porque tenemos automovilismo zonal en Arrecife, en la novena fecha, en el circuito de los Sauces de Chacabuco, se corre una nueva fecha del karting del oeste y las pruebas comunitarias del karting Norvac el día sábado en nuestra ciudad. Vamos a la presentación de Soda y Agua PM, distribuidor además de vinos Crota, que nos lleva a el informe que tiene que ver con la definición del campeonato del World Rally Car. El rally del mundo se corrió en Cataluña y Sebastián Ogier se quedó con el título. Imágenes de esta categoría presentada además por Kosovo, ropa informal, que nos trae imágenes donde el francés Sebastián Ogier se coronó como cuádruple campeón del mundo. Lo hace con un BW Polo. Certificó en Cataluña su cuarto título consecutivo como campeón del mundo de rally delante de los pilotos de Hyundai, Dani Sordo y Thierry Neuville. Restan dos competencias, Gran Bretaña y Australia. Ogier, más allá del título, alcanzó estadísticas que tenía el finlandés Juhan Kankkunen y Tommi Mäkinen, aunque está lejos de los 9 títulos de su compatriota Sebastián Loeb. Ganó Sebastián Ogier con Ingracia, segundo Dani Sordo con Martí con el Hyundai, tercero Thierry Neuville con Gisul en Hyundai, cuarto el Hyundai de Heidi Paddon, quinto lugar para Matt Otberg con el Ford Focus, sexto Octanac con un Focus también, Kevin Abrig con un Hyundai fue séptimo, octavo Brin con un Citroën, noveno Lorenzo Bertelli con un Focus y el décimo lugar para Jari Matti Latvala con el Volkswagen. Nos acompaña además Viola Racing, brillante temporada de Viola Racing, Fanuse Chapa y Pintura, Libertad 890, Luisito Motos, el número uno en ventas de motocicletas, Polarizados Alcina, Alcina y Güemes, Mandrake Team, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores, de karting y motos, están Lobos 56. Excelentes imágenes. Floco me dice que sí. El World Rally Car, que estará corriendo el venidero fin de semana. Sonidos para disfrutar y ojalá sigamos teniendo esta competencia en nuestro país. After 7 stages, he has a 17-second lead. On race
rain-sodden roads that began to favour the later starters. Championship leader Sebastian Ogier couldn't hold the Hyundai driver. Ogier lost the double as the stages became more slippery. Mickelson is in third. Se quedó mirando, yo también. Para no perdérselo. Víctor Floco le decía, le preguntaba, está en la técnica Víctor Floco, y le preguntaba si le gustaba. Y dice, ya lo vi hoy, ya lo vi antes, o sea, ya lo había disfrutado. Bueno, vamos a la presentación ahora, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM y Vinos Crota, Rectificación Díaz, Ferretería Pino Hermanos, La Providencia y Puma Salto. Tiene audio esto, a lo que fue la consagración de Marc Márquez en las MotoGP. Es lo mismo, el pentacampeón del mundo. No podía creérselo, solo hay que ver la cara que pone el piloto español al ver llegar a su hermano Alex. Pero es que lo ha vuelto a hacer. El chico de la sonrisa eterna, con tan solo 23 años, es la tercera vez que se proclama campeón de la categoría reina. Y su hermano no tardó en recordárselo. Ese número 5 sería el protagonista. Había que ponerse la camiseta con el eslogan del día. ¡Qué guapo, eh! Give me 5. O lo que es lo mismo, choca esos 5. Porque el pentacampeón del mundo empezaba a creerse que lo había vuelto a hacer. Tocaba cambiar de casco y allí que estaba Alex, para darle el casco más brillante al chico de oro de Cervera. Vuelta de honor como el triunfador de la mañana y sin saber lo que le esperaba en el parque cerrado. Lo primero que se iba a encontrar era el pasillo. Y nada más bajarse de la moto, la locura se iba a apoderar del equipo Honda. Manteos, abrazos, la felicidad iba a invadir cada rincón del pitch lane. A Márquez por un momento parece que le puede la emoción. Lo tenía clarísimo. La fiesta continuaría en el equipo. Mientras que esperaban que su campeón subiera al podium. Y de la forma más española salió el campeón. Ahí estaba, otra vez, en lo más alto del podio, manos arriba y una sonrisa de oreja a oreja. Por un momento se contiene la locura para escuchar los himnos. Y darse cuenta de la gesta que acababa de conseguir. El español salta del podio para inmortalizar el momento. Una foto que pasará a la historia. Simplemente, muchas felicidades, campeón. Márquez se le ha dado. Comenzaron los nervios en el box del piloto de Cervera. Ahí no sabían qué hacer, si se lo decían o no se lo decían, si se lo comunicaban o no, pero Rossi y Lorenzo se habían caído y en un momento determinado se lo comunicaron y se vivía toda esa alegría. Lorenzo, Rossi y Marc Márquez. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir en Motegi. Valentino salía primero, Márquez segundo y Jorge tercero, pero el mallorquín se colocaba líder. Y el doctor se iba por Marc, pero el 93 no lo iba a poner fácil. Jorge intentaba abrir hueco, hasta que Márquez se puso líder. Los tres en un suspiro. La lucha de las Yamaha le daba un respiro al líder. Y entonces Valentino se iba al suelo. ¡Ojo, eh! Se está dando la primera condición para que Márquez pueda ser campeón del mundo aquí, ¿eh? El italiano abandonaba, y el sol en Japón iluminaba a Márquez. Cuando he visto que Valentino se caía, he dicho, vamos a por la victoria. Sin tomar riesgos, pero abriendo hueco en busca de la victoria. Márquez no volaba, levitaba sobre la pista. La distancia se ampliaba, pero el segundo puesto de Lorenzo no era suficiente para el título. Todo quedaría para la próxima carrera, pero a falta de 5 vueltas. ¡Oh! ¡Jorge Lorenzo al suelo! Lorenzo, igual que Rossi, al suelo. En Yamaha lo sabían. Se acabó. Dejaban en bandeja el título a Marc Márquez. Y sabe que es campeón del mundo si no comete errores. Cuando me han dicho que Lorenzo se había caído, ahí no me acordaba ni de cambiar de marcha, ni de frenar, ni de qué circuito estaba. Los nervios invadían el box de Honda. Su padre le pedía calma. Y en el muro Santi Hernández, su jefe de mecánicos, no podía contener los nervios. Las vueltas pasaban lentamente, curva a curva. Tenía solo el título en la cabeza y... Y no es hasta falta de 5 giros cuando Santi da el ok. Preparan la pizarra de campeón del mundo. Pizarra afuera. Y al final, cuando he cruzado la línea de meta, contentísimo. Marc Márquez ya era pentacampeón, tricampeón del mundo de MotoGP. Impresionante el informe que tiene que ver con una definición de lo que fue el título obtenido por Marc Márquez.
para el venidero fin de semana, Super TC 2000 y Fórmula Renault, décima fecha en San Juan, Zonales de Fedenor, novena fecha en Arrecifes, Karting del Oeste, décima fecha en Chacabuco, Rally Marisierra, séptima fecha en Ayacucho, el CAM corre la décima en Ramona, la Fórmula 1, fecha 18 en Estados Unidos, en Austin, y las MotoGP corren la 16ª fecha en Australia. Fin de semana en Las Palmeras Bailables, mañana viernes, la banda de Marito, Jorge Antonio y su banda. El sábado, banda Mambos y el show de Iván Emiliano. Y si de espectáculos hablamos, anda Cine Cervantes, que tiene los mejores estrenos. Llegamos al final. Dios mediante, nosotros en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press.